Mindshift Productions. Feel the shift. Bueno, negros, ¿cómo están? Bien, espero que sí. Yo estoy joya, PFF re mentiroso, estoy pa' la bosta, pero bueno, aquí andamos haciéndolos felices a ustedes con esta hermosura. Y bueno, ahora sin nada más que decir, negros, que comience esta negrada. Antes que nada, si les gusta esto, denle a like, negros. Y bueno, negros, ya saben, suscríbanse para que yo esté realmente feliz. Y bueno, ahora sin nada más que decir, que comience esta negrada, negros. Parte 17 comienza. Oye, niño, ven a jugar con nosotros, yo soy un macho alfa, así que, si vienes a jugar conmigo, muchas chicas te van a seguir. Si escucho una voz atrás de ellos, pero a Yugao no le gustó la forma de hablar del niño. Kitsune se giró y vio a un niño de su misma edad con pelo castaño con unas marcas rojas en su cara y colmillos con un pequeño cachorro que estaba durmiendo. Kitsune estaba por decir algo hasta que fue detenido por Yugao, que habló, así que macho alfa y vaya, parece que vamos a tener que comprobar eso, dijo, tronando sus nudillos haciendo que el pequeño se asuste y se fuera corriendo. Parece que el macho alfa no era tan alfa como decía, dijo Yugao en burla, y antes de que pudiera decir más, otra voz se escuchó haciendo que a Yugao ahora la crezca una vena en su frente, ya que le estaban arruinando el día que tenía con Kitsune. Hola, Q, quería saber si quieres jugar conmigo, dijo una chica peli azul, tirando a negro con unos ojos lavanda que estaba tocando sus dedos, y Yugao se sorprendió al ver quién era, Hinata Hyuga, preguntó Yugao sorprendida, ya que se suponía que Hinata Hyuga era la chica más tímida de todo el clan Hyuga. Yugao estaba por decirle algo a la pequeña Hyuga para que se asustara y se vaya corriendo como todas las niñas tontas que vieron la hermosura de su hermanito, pero antes de que pudiera hacer semejante cosa, el pequeño peli plata le habló. Hola, mucho gusto, soy Kitsune, no supo qué responder ya que no le dijeron qué nombre usar, así que decidió usar la mitad del nombre de perro Nigi, que era Kakashi. Hola, soy Kashi, ¿cómo te llamas tú?, preguntó Kitsune con una sonrisa que hizo sonrojar más de lo que ya estaba a la peli azul, que empezó a jugar con sus piernas y sus dedos a la vez. Yo me llamo Hinata Hyuga, dijo rápido y roja la peli azul, que estaba como un tomate ya que era la primera vez que hablaba con alguien que no fuera de su clan, y la verdad, hasta con las mismas personas de su clan tenía vergüenza de hablar. Entonces, ¿a qué quieres jugar, Hinata-chan?, preguntó Kitsune con una sonrisa que hizo sonrojar más a Hinata, que ya estaba en su punto más débil, y antes de que pudiera hablar sintió como si una explosión ocurriera en su cara que la dejó inconsciente. Y la razón, Kitsune se había dado cuenta de que este iba a ser su primer amigo que no fuera Anbu como él, y eso lo hizo muy feliz de un momento a otro, liberando su aura de flores y estrellitas. Sin darse cuenta, la hizo estallar en la cara de Hinata, que ahora estaba vomitando arcoiris mientras que sus ojos lavan se volvían completamente blanco como todos los de su familia. ¿Qué pasó?, preguntó Kitsune confundido al abrir sus ojos y ver tirada a la niña que no le había dicho su nombre. Jajaja, Kitsune-chan, es que eres demasiado lindo para las personas normales, solo puedes estar conmigo, dijo Yugao con una sonrisa que hizo poner feliz a Kitsune, que también sonrió. Entonces, ¿solo soy de Yugao, ne?, preguntó Kitsune curioso, haciendo que una cara de maldad aparezca en la cara de Yugao. Así es, Kitsune-chan, tú solo eres mío, no puedes ser de nadie más. Si alguien te pide que seas de él o ella, tú diles que no, que eres de Yugao-chan, ¿entendiste?, preguntó con una sonrisa tierna al pequeño, que la abrazó y asintió con su cabeza, haciendo que Yugao se muerda el labio por lo tierno que era el pequeño. Yugao estaba tan concentrada en Kitsune que no se dio cuenta como todas las mujeres del lugar se estaban acercando al pequeño y tierno niño, que se les hacía irresistible a sus instintos y tenían ganas de abrazarlo sin importar qué. Kitsune, al sentir que personas le querían hacer daño alrededor, se giró algo asustado al pensar que eran enemigos que se habían infiltrado a la aldea, pero al girar vio que eran todas las mujeres que le estaban viendo hace un buen rato, incluyendo a niñas y ancianas junto a la pequeña peli azul que le había hablado antes, que aún tenía sus ojos en blanco, seguía inconsciente, sus instintos estaban actuando por ella controlando su cuerpo.
He jugado, ne, dijo Kitsune asustado al ver la cara de todas las mujeres que estaban viéndolo solo a él. Yugao, al abrir de vuelta sus ojos ya que aún estaba abrazando al pequeño, miró para todos lados viendo que estaban rodeados de mujeres y a metros de ser atrapados por estos, y cuando todo fue a cámara lenta para Yugao, vio cómo se lanzaban contra el rubio, pero a una gran velocidad que hasta el mismo Minato Namikaze se quedaría blanco por la velocidad que había tomado la pelirrubia, que desapareció junto al pequeño en un borrón morado con plateado. Kitsune había visto que su muerte estaba a punto de llegar por la mano de esas mujeres, pero de la nada estaba arriba de un tejado, mirando cómo todas las mujeres se chocaban entre ellas y hasta algunas a los golpes estaban buscando al pequeño que había desaparecido. Qué susto, pensé que estaba por morir, dijo Kitsune, mientras que se sujetaba su pecho. Se giró para mirar a Yugao, que también estaba mirando hacia abajo sorprendida por la brutalidad de esas mujeres un poco más, y se podrían convertir en ninjas sin problemas, las señoras de 70 años. Yugao miró a Kitsune y le sonrió. Bueno, creo que es mejor seguir paseando, ¿verdad?, preguntó, haciendo que Kitsune sonrisa feliz, ya que podría ver más de la aldea. Kitsune estaba listo para irse a ver la aldea hasta que notó que le faltaba algo. Miró hacia abajo y vio que su ropa aún estaba allí. Tocó su pelo con sus manos y todavía estaba allí. Se tocó los brazos hasta que lo notó, no tenía su helado, había perdido su primer helado. Mi, dijo el pequeño, haciendo que Yugao se gire hacia él al ver que algo le estaba pasando. Kitsune-chan, ¿estás bien?, preguntó Yugao, intentando saber si su pequeño hermanito estaba bien. Mi, ¿tú qué?, preguntó Yugao confundida. Mi helado, dijo Kitsune mientras empezaba a llorar, haciendo que una aura de dolor y tristeza aparezca alrededor del pequeño Kitsune, que hizo los corazones de todas las mujeres pedazo, que cayeron de rodillas al sentir ese sentimiento de dolor y tristeza que sentían, y la que más fuerte lo sintió fue Yugao, que estaba más conectada con el pequeño. Kitsune, antes de que pudiera seguir llorando, fue abrazado por Yugao, que lo estaba apretando tan fuerte, pero a la vez lo agarraba tan delicado como si fuera una pieza de arte de más de 10.000 años, haciendo que el pequeño dejara de llorar al sentir el tierno abrazo que le estaba dando Yugao. Kitsune levantó la cabeza para ver a los ojos de Yugao, que desbordaban lágrimas y estaban llenos de tristeza, y con algo de dificultad le dijo al pequeño que le iba a comprar un helado nuevo, pero que dejara de llorar, que le hacía mal a su corazón verlo de esa forma. Kitsune abrazó con fuerza a Yugao, que suspiró aliviada por el mayor dolor que había sentido en su vida, y sonriéndole al pequeño desaparecieron del tejado, mientras que todos los del lugar estaban desorientados sin saber qué demonios había pasado aquí. Ya había pasado un día completo y ahora Kitsune estaba relajado en los brazos de Yugao, que estaba mirando la aldea desde la cabeza del cuarto Hokage por pedido del pequeño Kitsune, y cómo se iba a negar a esa carita tan linda. Yugao, ne, dijo Kitsune, haciendo que la nombrada mire hacia abajo donde estaba el pequeño Kitsune con su cabeza en su regazo acostado. Dime, Kitsune-chan, pregunto, está haciendo que el pequeño se gire y se le quede mirando. ¿Crees que yo tengo padres?, pregunto mirando a los ojos de Yugao, haciendo que esta se quede pálida, ya que no sabía la respuesta. No sabía si estaban muertos o directamente nunca los tuvo. Se hablaba por la aldea entre los Anbu y los Hounin que tal vez el pequeño Kitsune fue un experimento de la aldea, porque de esto pues es fácil. El Hokage llega con un pequeño niño para que sea Anbu con apenas 2 años, y con solo ver un jutsu o leerlo este podía hacerlo sin problemas. Tenía más chakra que el mismo Hokage y dragón, unos de los más poderosos de la aldea en cuestión de chakra, y tiene una tolerancia al dolor que parecería que fuera mentira, y por eso no pudo responderle de otra manera que esta. En idea, Kitsune-chan, ¿por qué no le preguntas a Iruzen-sama?, preguntó curiosa ahora Yugao. Lo hice, pero él dijo que no tenía por qué saber eso, que el pasado es pasado y que tengo que ver el futuro, dijo, haciendo suspirar a Yugao por las estúpidas palabras de Iruzen para ocultarle algo al pequeño. Yo, dijo el pequeño mientras que se sentaba y miraba hacia el sol que se estaba ocultando detrás de todos los árboles de las afuera de la aldea, mientras que el brillo hacía aparecer al pequeño que brillaba, y más ahora que liberó el sello que hacía su cambio de pelo y ojos, y se podía ver como el brillante dorado de su pelo brillaba junto al sol. Yo, de verdad quisiera poder tener una familia, una mamá, un papá, decía el pequeño mientras que sus pequeños y lindos ojos brillaban con esperanza de algún día tener lo que él más deseaba. Yugao estaba con una sonrisa triste, ya que la verdad le dolía ver al pequeño deseando tener algo que nunca podrá conseguir, y eso de verdad hacía que se ponga mal, ya que ella le quería dar todo el pequeño, darle todo de ella para que él sea feliz. Yugao, antes de que pudiera decir algo, vio como el pequeño giraba su cabeza hacia donde estaba ella, haciendo que ésta lo mire a los ojos, ya que la verdad esa combinación de colores azul tan hermoso que deja en vergüenza al mismo cielo y al mar juntos, y del otro lado un oscuro tan brillante que hasta te confundía.
Pero la verdad eso sentía antes, dijo el pequeño haciendo que Yugao se confunda, ya que ya tengo a la familia que tanto quería, decía el pequeño haciendo que Yugao se confunda más, hasta que se dio cuenta unos segundos después que el pequeño siempre los vio como familia a ellos, haciendo que lágrimas salgan de los ojos de esta abrazando al pequeño que la abrazó también. Kitsune estaba tan feliz, contento de poder estar un día con alguien que él apreciaba tanto, que una nueva aura salía de su cuerpo, que lo hacía brillar tan fuerte, que pareciera que algo estaba apareciendo en las cabezas Hokage, haciendo que el tercero se dé cuenta de esto y vaya rápido hacia el lugar. Al llegar a la cima de las cabezas de los Hokage, había notado al instante que todo estaba más verde, como si el lugar hubiera tenido nueva vida, no como estaba antes, que poco a poco el verde de la cima y los árboles iban desapareciendo, había vuelto todo, pero eso no era lo que venía a buscar. Lo que venía a buscar era esa luz que se veía a lo lejos, y al mirar la cabeza del cuarto Hokage notó que era su pequeño y querido nieto que estaba siendo abrazado por Yugao. Hiruzen sonrió al ver esta tierna escena que estaba ante sus ojos, y suspirando de alegría se había dado cuenta que al parecer sí fue la mejor decisión hacer que el pequeño entrara a las fuerzas de Anbu, ya que allí podría tener una infancia mejor que si lo hubiera tenido encerrado en una habitación en la torre Hokage, así que decidió dejar que Naruto y Yugao tuvieran su momento y se fue del lugar con una sonrisa. Después de eso había pasado por completo el día y ahora estaban los dos acostados en su cama abrazados, mientras que sentían el calor del otro, haciendo que Yugao se caliente un poco sin que ella supiera la razón, pero aún así siguió abrazando al pequeño para poder dormir tranquilos, hasta que escucharon cómo se activaban las alarmas, haciendo que todos se levanten de golpe y se cambiaran a una gran velocidad, saliendo rápidamente hacia el centro del lugar donde siempre se reunían todos por una emergencia. Al llegar notaron que todos los Anbus que había en el cuartel estaban allí esperando para saber qué estaba pasando y actuar según las circunstancias, y estaban hablando entre ellos pero en fila, hasta que llegó Dragón y todos se callaron. Todos, no hay tiempo para explicaciones, hay que ir hacia el clan Uchiha, están bajo ataque, dijo Dragón mientras que miraba a todos sus Anbus, que 6 escuadrones vigilen los alrededores de la aldea para ver que no haya ningún intruso aún merodeando por el lugar, y los demás síganme, dijo Dragón, haciendo que todos den un grito, y 6 escuadrones salieron disparados hacia las afueras de Konoha, y los últimos 4 siguieron a Dragón donde estaba Kitsune y Gato junto a Perro y Serpiente. Todos iban a gran velocidad hacia el complejo Uchiha, y al llegar a las puertas vieron sorprendidos como a lo lejos en la casa se podía ver cuerpos muertos de los Uchiha. Busquen a cualquier sobreviviente, si ven a alguna persona sospechosa, capturarla o asesinarla, dijo, haciendo que todos asientan, desapareciendo todos en diferentes lados. Kitsune se había ido solo hacia donde estaban las casas más importantes del clan Uchiha, que eran donde estaban los líderes y los ancianos que tenían voto y más sobre el clan. Kitsune estaba sorprendido, la masacre que estaba viendo frente a él era sorprendente, no podía creer que alguien pudiera asesinar a tanta gente de uno de los clanes más poderosos de Konoha, y la verdad estaba esperando que de verdad alguien quedara vivo. Después de estar entrando en casa por casa buscando gente que tenga por lo menos algo de pulso, no había encontrado nada, no había nadie, y ahora estaba entrando a la casa de los líderes del clan. Después de revisar todo el primer piso estaba sorprendido de lo limpio que estaba, ya que no había ningún desorden, es como si en esta casa el asesino o asesinos la cuidaran. Llegando al segundo piso se puso a buscar hasta que encontró dos cuerpos. Kitsune al ver quiénes era suspiró decepcionado al ver que el líder del clan había muerto sin ningún intento de defender a los suyos, ya que estaban los dos cuerpos uno al lado del otro en una pose como si antes de que hubieran sido asesinados hubieran estado sentados. Kitsune se estaba por ir del lugar para dar su informe de su zona para decirles que no había sobrevivido ningún Uchiha de los altos cargos, hasta que vio algo que lo hizo acercarse a los cuerpos de Fukage Uchiha y Mikoto Uchiha, ya que debajo de estos había otra persona, un pequeño cuerpo como el suyo estaba allí debajo de ellos, y solo para asegurar que estaba sin vida el cuerpo se aseguró y se sorprendió al notar que estaba vivo agarrándolo y saliendo corriendo del lugar, ya que el cuerpo no iba a aguantar más tiempo si no era curado por el corte que tenía en todo el pecho. Kitsune fue donde sabía que estaba el camino hacia los ninjas médicos que estaban por llegar al lugar, pero antes de eso se sorprendió al ver en uno de los callejones grandes del lugar a otro Uchiha que estaba respirando, pero este no parecía haber sido lastimado y solo estaba inconsciente, así que agarrándolo fue a toda velocidad para que los revisaran.
Kitsune había llegado al lugar donde se estaban acomodando los médicos y más ninjas que venían a hacer el limpiamente de los cuerpos del lugar, y se sorprendieron al ver un pequeño niño trayendo en sus hombros y en sus brazos a dos niños de su misma edad, pero estos eran Uchihas. Los ninjas que estaban allí se pusieron en guardia ya que, porque había un niño con una máscara llevándose a unos Uchihas antes de que se pudieran lanzar contra el pequeño Unanbu. Médico reconoció quién era y habló: rápido atiendan a esos dos. Él es Unanbu, dijo, haciendo que todos se sorprendieran, pero los médicos no se pudieron sorprender mucho cuando el Unanbu llegó con los dos niños. Después de eso habían pasado horas, donde estuvieron buscando al que hizo esta masacre por todos lados, y también buscando a sobrevivientes, pero para decepción de todos solo los dos pequeños que había encontrado Kitsune habían sobrevivido, y uno de ellos casi no lo logra, pero gracias a la velocidad de Kitsune estos se pudieron salvar. Después de curar las heridas del que había sido cortado por la espada, habían analizado el estado del otro pequeño, y para sorpresa de ellos su mente casi se había roto por completo, al parecer por un genjutsu y por seguridad, ya que no sabían cuándo iba a despertar el pequeño, decidieron que le iban a dejar un Unanbu para que cuidara de este, y para mala suerte del pequeño Kitsune, le tocó a él por votación, ya que decían que el pequeño los iba a distraer de sus trabajos para averiguar qué había pasado. Kitsune estaba sentado en una silla mirando fijamente al pequeño Uchiha que estaba allí acostado en su cama con toda tranquilidad, aunque de vez en cuando este tenía pesadillas y se movía asustado y gritando, haciendo suspirar al pequeño Kitsune que estaba aburrido. No le gustaba estar tanto tiempo quieto, hasta que se dio cuenta que podría meditar un poco gracias a esto, ya que no lo había hecho desde que Dragón lo había dejado de entrenar y la verdad le había gustado eso. Kitsune se había puesto a meditar y después de horas había sido sacado de su meditación por el Uchiha, que le estaba viendo con unos ojos muertos. Hola, es lo único que pudo atinar a decir Kitsune antes de que el pequeño le interrumpiera, donde esta preguntó, haciendo que Kitsune se confundiera, donde está Itachi. Kitsune se había confundido mientras pensaba, hasta que se dio cuenta de algo. Itachi Uchiha, el hermano menor de Cuervo-chan, aunque ellos no lo sabían ya que él lo supo porque su chakra eran similares, pero al parecer ellos no sabían eso ya que nunca se hablaron. ¿Qué pasa con Itachi?, preguntó Kitsune interesado. Él mató a mi familia, a todo mi clan, no tengo a nadie, mato a todos. Tengo que vengarme, dijo el pequeño, haciendo que Kitsune se rasque la cabeza confundido ya que no estaba entendiendo mucho. Si hablas de tu familia y eres hermano de Itachi, quiere decir que eres el hijo de Fugaku Uchiha, entonces al que sabe de morir por de sangre era de tu familia, preguntó Kitsune, haciendo que el pequeño abriera sus ojos en grande. ¿Se salvó?, preguntó en shock. Mi hermana se salvó, preguntó de vuelta mientras movía a Kitsune para todos lados esperanzado de no haber sido el único sobreviviente. Fin, parte 17. Bueno negros, aquí está la parte 17 de esta tierna historia, wey, que tiraba full masacre por aquí y por allá de linda, no tiene nada, pero bueno, jajaj, yo no tengo mucho más, solo que espero y la haya disfrutado, y bueno, nos vemos en próximas actualizaciones, adiós negros.